Vamos a ver si llega. Ay, ya, ya llegó. Miguel, mi hermano. No me venga con vaina. Vine porque no tengo vergüenza. Pero déjame explicarte, hermano. No me explica nada. Déjame explicarte. No me Oye, nada. Déjame no, explicarte. No, 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 no. Miguel, ven, no, no, ven, no, Miguel. Que, ven, cada ven. Vez que tú me llamas, algo me vas a dar ahí. Pero, por favor, siéntate ahí, ven, siéntate, siéntate, que te voy a explicar una No, vaina. Yo no me quiero sentar. Pero siéntate, que te voy a explicar una vaina. Oye, ya encontré la solución para salir del problema mío. Ajá. Yo espero que sean los 10 mil pesos que tú me debes, porque dijiste que me lo iba a pagar y no me lo pagaste. No, 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 eso no, eso va a ser porque eso es parte de tu inversión. Emma, yo te voy a pagar no solamente los 10 mil, te voy a hacer millonario junto conmigo. No, tú atracas banco. No, no, espérate, quédate ahí, siéntate ahí. Óyeme, yo te lo voy a explicar y vamos a ver qué es lo que tú me vas a decir. Oye, bien, a ver. Tengo una solución. Ajá. Ya, ya, eso está ahí. Oye, conocí una chica, hija de un hombre millonario, de un tipo que tiene todos los cuartos del mundo. Eso es secuestro, no. No, 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 no. Siéntate, siéntate, siéntate. Es una muchachita que va a heredar una fortuna. Ah. Y yo le interesé. ¿Usted te interesó? Y yo la puse para mí. Chócala ahí. Felicidades, nos vemos. No, 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 es que tú tienes que ayudarme. Tú sabes que yo estoy viniendo a esta casa a limpiarla los fines de semana. Uh-huh. Porque esta casa es de mi hermana. Sí. Y entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a decir que tengo un mesero. Un Ajá. mayordomo. ¿Y quién se supone que va a ser el mayordomo? ¡Tú! ¡Yo! Sí, no, claro. No, imposible. No, 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 no. Oye, cuando tú te pongas este corbatín, inmediatamente, ya ese lacito ahí, tú vas a ser el mayordomo. Pero con ese lacito yo lo que parezco es el muñequito de los bizcochos. No, 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 no. Tú te lo pones y ya tú eres el mayordomo. Pero te vamos a poner un nombre. Te vamos a poner un nombre interesante. Uh-huh. Efraín, como Efraín, mi abuelo. Efraín. Sí. Cuando yo te llame, Efraín. Está bien. Tú vienes y le brindamos unas galletas con... ¿Qué habrá aquí? Déjame analizar. Entonces... Bien. Tú lo que vas a hacerle creer es que tú eres como dueño de este apartamento. Y que tengo que mi tienes mayordomo, un mayordomo. Y que le voy a pidiéndole brindar... cosas al mayordomo. Ya. Y tú Oye, quieres bien. Que yo me ponga de mojiganga por ti. No, pero no de mojiganga porque tú eres mi hermano y además después de ahí vamos a ser millonarios. Oye. Mira cómo me río para adentro. Tú no, yo me voy de aquí. No, 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 espérate. Déjame terminarte la historia. Vamos a buscar un vino que yo le dije a ella que le iba a brindar un vino extranjero. Una vaina que fue seleccionado uva por uva en Italia para un jeque árabe que se llama Abdu Baragdu. ¿Cómo que se llama? Abdu Baragdu. Oye, no, no, espérate, repítamelo de nuevo. ¿Por qué? Oye, porque ella le gusta y yo le dije, voy a tener para ti una botella de vino de... No, el jeque árabe, ¿cómo que se llama? Abdu Baragdu. Ok. Abdu Baragdu. Oye, bien, que no te olvides. Yo le dije... ¿Soy yo real? Sí, es que vamos a tener... Que yo te conseguí una botella de vino que me la prestó. Caro. Sí, caro. Uh-huh. Un vino europeo, bien. Pero de Italia. Para entonces, algo va a pasar con el vino. Exacto, vamos a decir. Y vamos a darle el vino de los pobres. Exactamente, vamos a romper una botella ahí detrás, que yo la tengo ahí también. Bueno. Tú rompes la botella y yo te digo, pero Efraín, mayordomo, mayordomo, usted me dejó caer la botella que costó 40 mil millones de dólares. Ah, porque ella cree que el vino bueno se rompió. Se rompió y entonces yo le di al malo. Tengo un vinito aquí que no lo podemos beber, que para ayudarnos. Ah, ya entendí. Bueno, se oye creativo. Oye, sí. Rompemos la botella. Ya, ya entendí. Ya lo entendiste. ¿Sí? Ella piensa que es la botella porque tú dices. Eso también sí, yo le entiendo. Se me cayó esa botella de vino que usted me mandó a buscar, sí, señor. Ya, entonces ya ella se lo cree. Dice, el tipo millonario no le importó la botella de vino, pero no bebí el vino con él. ¿Y tú crees que eso sea necesario? A lo claro. mejor ella tiene y no tiene de gusto no, en la boca. No, 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 esa mujer es fina, esa bueno, mujer sabe. Vale. Oye, lo que pasa es que cuando ella sepa. Entonces yo le voy a decir, ay, pero lamento tanto esta situación. Y le vendemos, exacto. Le brindamos. Gato por liebre. Le brindamos el vinito barato que ya compramos ya. De 100 pesos. Que tú no me has dado los 100 pesos y me lo das ahora y sí, yo voy y lo compro. Sí, está bien. Tú está me bien, lo das, ¿sí? Yo te lo okay. doy. Sí. Le brindamos cualquier cosita que parezca. Salió de apuro, un hombre que sale de apuro. Sí, está exacto. Bien, y entonces ella, porque ella me dijo que a ella lo que le gustan son los hombres. Como que son nobles de corazón, que son gente espontánea. Mm, está sí. bien, bueno, las mujeres siempre quieren algo, pero mentira, qué cuarto, que sí, quieren sí, todo. Está bien. Ponte esa vaina que yo voy organizando todo esto aquí. El colbatín, ponte mío, el colbatín. Lo que uno hace por los ahí, ahí abajo yo creo que tengo un chalequito. Ah, ve, okay, búscalo, en el túnel. Ve, el túnel. Sí, no, ve, baja por ahí, que ahí hay un chalequito, sí, ve. Okay. Yo voy a preparar esta vaina aquí para que esta está, vaina esté está buenísimo. Bien. ¡Ay, estás precioso! Bienvenida a tu casa, princesa. Hola. Pasa. Siéntate. ¿Qué te parece tu casa, que es mi casa?
Hay algo que quiero recordarte. Lo que más me impresiona de un hombre es su honestidad y su transparencia. Y por eso hoy he venido a tu casa. Es que yo soy el hombre más honesto y más serio. Oye, ¿recuerdas que te ofrecí un vino que fue seleccionado uva por uva en las montañas más altas de Italia y que solamente en el mundo hay dos botellas? Una la tenemos nosotros, que te la vamos a brindar a ti, y otra que es del jefe árabe, un jeque que se llama Abu Haddad Hududu. Ajá. Pues entonces, en breves minutos, te voy a presentar a mi mayordomo. ¡Efraín! Dígame, señor. Por favor, tráigame las galletas que le ordené de Francia, que vamos a tener también que untarle aquellas que se llaman Cocotod, que vamos a tener que untarle un poquito de la manteca especial extraída de las ballenas. Son una que dice ensaladita. No, esa misma, vete. Vas a probar una delicatez, ¿eh? Son unas galletitas extraídas, o sea, son francesas, pero tienen una deliciosa crema hecha de la lactancia de las ballenas. Wow. Aquí tiene, señor. Muchas gracias. Y el cuchillo también está ahí, por si no necesita. Gracias. Mi amor, quiero que pruebes esta delicia. Prueba, cariño. ¿Qué te parece? ¿Esto sabe a saladita con cacho? No. Capsio. ¡Efraín! ¡Mande, señor! Tráigame el vino que le dije que quería que sirviera, que es el que traímos de las montañas de Italia, seleccionada una a una, y que solamente en el mundo existen dos, el que tengo yo y el que tiene el príncipe Abu Dhabi. El que dijimos, ¿verdad? Ese mismo. No, muy bien, muy buen, muy, muy, muy buen empleado. Efraín tiene conmigo 22 años. Espero que le estés pasando bien en esta que es tu casa, ¿eh? Viste que de... ¡Ay! No me digas. No quiero ni pensar que Efraín dejó caer ese estúpido la botella de vino extraída de las montañas más altas de Italia, una a una, y que solamente tenemos dos botellas, el jeque árabe Abu Dhabi y yo, para ti, mi querido amor. ¡Efraín! 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 Yo no puedo pensar que usted, estúpido, dejó caer la botella de vino extraída una a una de una de las montañas más altas de Italia, ¿eh? Que solamente tenemos la botella, yo y un jeque árabe que se llama Abu Dhabi. Bueno, no, esa no se rompió. La que se rompió fue la botella de vino barata. Ay, yo espero que esta situación no te desagrade. No, el que no me agrade eres tú, que eres un mentiroso. Yo me voy con él. ¿Eh? ¿Ah? ¡Ay! ¡Yo te la cuido! ¡Miguel! ¡Efraín! ¡Miguel!